En su libro. A ver, voy a buscarlo. Estas cosas debería buscarlas antes. Hey guys. Ahora sí, chao. Soy Arlo Puente. Han sido días de trabajo, de mucho trabajo intenso. Ha cambiado mucho mi pega. No les puedo contar tanto porque contrato de confidencialidad. Sí, lo dije bien. Pero lo bueno de tener harta pega es que los días se pasan volando. Se pasan. Lo bueno de estos días ocupados es que pasan muy rápido. Y eso es bueno. A veces. A veces no es tanto. Pero bueno, hoy día vienen unos amigos a visitarme, nos vamos a tomar una chilita, vamos a conversar de la vida y... Y eso. Bueno, ya se fueron los chiquillos, lo pasamos súper bien, hicimos esta música así como brígido. Hacer música es como andar en bicicleta en realidad, uno nunca se olvida. No estaría mal retomar, ¿no? Pero, bueno, yo le iba a hablar del diseño. Pero creo que la charla del diseño va a tener que esperar. Aquí estamos empezando el año con la gente de la pega. Muy bueno el asado, muy muy bueno. Pero yo le iba a hablar del método del diseño, la metodología del diseño. Bruno Murari en su libro ¿Cómo nace el objeto? De hecho... Tenía ese libro, saben de qué. Pero en su libro hace el paralelo entre el método científico y la metodología del diseño. El método científico parte con una pregunta que tiene una posible respuesta y que se busca a través de la experimentación empírica ver si esa respuesta está correcta o no. La metodología de diseño centrado en el usuario es un proceso de investigación y experimentación que se realiza para poder dar solución a la necesidad específica de un usuario específico, incluyendo al usuario en el proceso, a través de testeos o experimentación para ver si esta solución cumple o no. Diferente etapa de la metodología de diseño, hay como 5, 6 o 7, pero en realidad se pueden resumir en 3 etapas. En la investigación, quién es el usuario, cuál es su contexto, cuál es su necesidad, conocer al usuario en particular y su problema. Por otro lado, está el diseño. Se diseña una posible solución, una hipótesis. Y la última etapa es el testeo. Se testea el diseño frente al usuario para saber si esta solución y esta hipótesis se cumple o no. Uno analiza el dato y vuelve a investigar y refina el diseño y lo vuelve a testear. Y es un proceso que podría fácilmente no acabar. Pero siempre en pos de la mejora consistente en el tiempo. A veces los problemas se resuelven con un proceso nuevo, un modelo, un cambio de hábito, un cambio de comportamiento. No todo diseño es algo gráfico, algo visible, algo... A veces simplemente es una nueva forma de hacer las cosas. Este es el proceso que quiero ocupar para planear bien mi 2019. Por lo cual vamos a empezar con la investigación. Y para eso hay ciertos artefactos y ciertas metodologías que se puede usar. ¿Cómo lo voy a abordar para
planear mi año. Pero sobre eso lo vamos a dejar para el próximo blog, porque esto se viene para largo. Esa es la metodología del diseño. Si quieren saber algo más, por favor, déjenme su comentario. Mi idea también es como empezar a marcar un plan. Eso es todo. Por ahora, hace mucha calor. Tanto que me tuve que poner bermudas. Odio usar bermudas. Este fue el blog 360 y nos vemos con el próximo, donde vamos a hablar sobre la investigación en el diseño y cómo podemos aplicar metodología de diseño a la vida o al año que queremos tener.